gracias por venir. Lo dijimos en el show anterior. Una mierda llegar hasta acá, la verdad. Súper, hiper, mega lejos, pero amamos el cariño. Sí, bien lejos, viven bien lejos. Bien lejos. Pero ya, esto es muy, muy lejano. Y ahí está Trek. Ay, esa es la princesa Fiona de noche, conchas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? O sea, ¿de verdad? Esa ganas, ¿no? Esa madre mía, esa pareja, qué lindo. ¡Qué bonito! Se han venido en pijamita. No un, les día, da... un día tenemos que estar así, ¿no? Un día que hacer un show así en pijama. ¡Qué vergüenza, ¿no? ¿Cómo que qué vergüenza? ¿De quién fue la idea de estar así en pijamita? De ella, claramente, de pero ella. Pero tú le dijiste que sí, o sea, es como que tú feliz. Bueno, no te veo tan feliz, pero... Pero todo sea por su mujer, ¿sí o no? Todo sea por verla contenta. ¿Tú algún día podrías hacer un show así conmigo en pijama? ¡Ah, su madre causa! ¡No, mira! ¡Ala! ¿Pero por qué no? ¡Si se ve chévere! ¡Se ve bonito! Voy a parecer, no sé, ¿y tú cómo te llamas, no? Una huevadaza. No, pero igual se vería lindo. Se vería. ¿Qué? Se vería ¿así chévere. De Stitch y la... Stitch y... No, nosotros podríamos... ¿Qué personaje podríamos ser? Puta, a ver, personaje negro, espérate. No sé, pero podremos buscar uno, ¿eh? Ya, la paisana Jacinta y el mama. Puede ser. Yo puede soy ser. La paisana. Basura desgraciado. Bueno, les cuento, chicos, que Brian me ha hecho una sorpresa al día de hoy. Sí, 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 como amigos. Le dije, cierra los ojos, cierra los ojos. Y pa, le saqué la pichula. Esa es una porque sorpresa. Yo quiero que todo esté tranquilo, pero tú no cooperas. Esa es una sorpresa, ¿sí o no? Antoja, y cuando uno ya quiere dar el paso se corre el maricón este. Pero bueno, sí, así es, correlón. Es puro, pura boca. ¿Qué, no? Ya lo has dicho anteriormente, yo he pasado calata delante de ti, no has hecho absolutamente hace nada. Hace años. Pero ya, pues, ¿qué diferencia hay? En Arequipa. Hay? Ahorita sí estás vivito, así, jajajajiji. En Arequipa hacía frío. Increíble, la verdad. En Arequipa mi hueva está así. No, causa, no, se está helado. Hoy no. Hoy no, causa, a ver ese pochí, pero está helado. Insoportable. Lo bueno se pasea, hoy está mal, está pero bueno. Pero es la confianza que tenemos los amigos, pues, ¿no? Haciendo a propósito. ¿Por qué tendría que taparme? No, está bien. Si ya me ha frotado el poto en la playa. Qué vergüenza. Echándome aceite. ¡Qué vergüenza! No, o sea. ¡Qué vergüenza! No. Fiorella. Es como que a mí me... Yo estaba así como que... Eso no, que no se te pare, causa. Una gana de meter mi cara ahí. Ay, no puede ser tan... Y lo peor era que había gente que pasaba y yo estaba así y veía que pasaban y yo... Ay. Oye, míralo. Se iban y... No, que no se te pare. Fue el primer día que la pasamos juntos, ¿no? Sí, en la playa. Es que es una bestiaza. ¿Ustedes qué creen? Es un bulldog. Nosotros fuimos a la playa. Creo todavía porque te sobra. Nosotros fuimos... Me pique el ojo, cuchillo. Fuimos a la playa. Te soplo el ojo. Y ustedes qué entienden esa referencia, pues, ¿no? Fuimos a la playa. Le dije, ¿sabes qué? ¿Me puedes ayudar? Echame un poquito de aceite. Y me ayudó. Y me echó, obviamente, aceite en la espalda. Y le digo, ya, pues, abajo también, le dije. No, échate tú. No, échame, pues, también, le no, digo. Échate tú. ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, ya, pero... échame. Y luego de eso, estuvimos en la playa un ratito. Habremos estado que hasta las 3, 4 de la tarde, ¿no? No, hasta las 5. O hasta las 5. Le dije, bueno, vamos a tu casa, pues, a ver películas. Eso fue lo que yo le dije. Cuando te dicen, vamos a tu casa a ver películas. Y adivinen qué hicimos. Ver la película. Mira qué aburrida. Lo primero que hizo Brian al momento de llegar fue, ¿qué película quieres ver? Hay dos teles, uno en la sala y uno en mi cuarto. ¿Dónde quieres ver? En la sala, puta, qué aburrida. ¿Cuál quieres ver? En ese tiempo estaba de moda esta película donde... ¿Lo de los uruguayos? Ah, la del avión que se cae y se van a la mierda todos. Que se comen ya entre ellos. Entre ellos. Y ahí yo dije, uy, esta es una indirecta. Porque claro, se comen, porque entre, se comen ellos. Entre ellos. Y yo dije, pues. Uy, no, ya está. Ya está, vamos. Yo le dije, no, hay que pero ver si otra. Pero si tú eras el... Es más, me dijo, al ratito me dijo, escúchame, te dejo ya porque ya regreso. ¿Se va a ir a otro lado? Es que tú haces hambre, no comes y dejas a uno con la sartén así. Tss, con los huevos haciendo... friéndose. Entonces yo dije, ok, vamos a ver la película. Estábamos viendo la película y dije, ok, voy a hacer mi jugada. Volteé y ella...
Me quedé dormida, pe gente, la verdad. Dije, que sí. No, le da, no hay nada menos sexy que una mujer durmiendo. Pero me quedé dormida, pero, pues. Pero no, no. Pero ¿qué pasa cuando una mujer se queda dormida? ¿Tú no la levantas? ¿Ah? ¿O te quedas como huevón a la esquina del mueble? No, a mí no me gusta que me levanten, así que a yo dejo ahí. A mí sí me gusta, porque tú ni siquiera sabías si me hice la dormida o no, porque estaba dormido de costadito. No, hay mujeres que... La mujer... O sea, no tengo que huevón. O sea, para eso ser un huevón, pero no. Mándalo a ser infiel, mándalo a engañar. Eso sí sabes, eso sí sabes, Pero mándale a decir, ay, después de haberme subido el poto, vamos a ver una película, me pongo de costadito, huevonazo, se queda viendo toda la puta película que duran como 2 horas. No, pero estaba interesante, mira. Imbécil. Cuando tú duermes con una chica, la chica tiene dos maneras de dormir. Una que sabe que no estás... Tú sabes que no está dormida y está media dormida, entonces duerme así... Ya, yo como estaba durmiendo. Y cuando ya entran en confianza, ya está profundamente dormida. Ya, pero yo no ronco. Yo no ronco. ¿Y tú? Oye, oye. ¿Estás bien? Ese le pones ogro. El dedo así a ver si respira. ¿Con quiénes has dormido? Contigo. A Clara. En Arequipa, cuando llegué medio borracho. Yo no ronco. Por las puras, porque yo no ronco. Yo llegué y estaba así medio dormido y escuché un... No, yo no. Abrazo, escuché un pedo, pero no. Yo no ronco, no ronco, no ronco. Ah, roncó el perro. Si uno aplaude, todos aplauden, señores. No, pero yo no ronco, no me hagas mala fama. Yo no A ronco. A ver, ¿cuántos han venido en pareja? Aplaudan las parejas. Ok. ¿Puedes pasarle el micro a los Minions? A los Stitch. Hola, ¿cómo te llamas? Vanessa. Ay, Vanessa, me encanta. Vine. Loca. ¿Ah? Ustedes me grabaron un video para mi enamorado. Vine con un amigo y le estoy diciendo que le manden saludo a Cristian. No sé si se acuerdan. Sí, claro, me acuerdo. Sí, claro. Ah, sí. Y habías venido con tu amigo el gay. No. ¿Tu amigo? Un amigo que es medio perro. Ah, sí. Sí, me acuerdo. No. ¿Por qué el ataque? ¿Estás hablando de su perro o yo? Ya, había venido con... Con un compañero. ¿Tú cuando te quedas dormida, tú roncas? A ver, respóndeme yo tú. Yo no respiro cuando Stitch. Duermo. Stitch, a ver. ¿Tú no respiras cuando...? Estoy mal del corazón. Está cagada, está bueno que cualquier día se te va, huevón. Buenas noches. Buenas Hola. Noches. ¿Cómo te llamas? Cristian. Literalmente no respiro. ¡Ah, no! Hermano, ¿cómo vives? A veces hasta me asusto también. Estás así, amor. Amor, ¿qué fue? Amor, no hace tanto frío, ¿por qué estás helada? Ay, no sé. ¿Qué concha tu madre? ¿Cuál ha sido el susto más grande que has tenido? Cuando deja de respirar más o menos como 2 minutos. ¿Qué? Y le siento el pulso y no hay pulso. ¿Y por qué? Es problema hormonal que tengo de familia. Ya. Que nos ataca el corazón. Ok. Y somos muy, muy calientes. Literal. Ah, tú te enfrías y te calientas al toque. Calientes en una madera y... Okay. Mucho se altera nuestro corazón y empieza a fallar y ya no funciona. Como no se aceptan devoluciones. Un día tú... Literal, no me puedo enfadar porque me da mis ataques y me da un paro. Y estoy ¿Ese es en serio o es manipulación? No, sí, me da fuerte. Y eso le da también a mi papá, así que viene de generación de mi papá. Ay, qué bonito. Se lo tiene que aguantar como vive conmigo. ¿Y cuánto tiempo tienen juntos? Ya tenemos 2 años y... 2 años aguantando eso. Mira, ajá, la paciencia de ese puta madre. Sí. Está comiendo, deja el plato... Está ahí tranquilo, está jugando Play, está escuchando la puerta y dice, concha, su madre se va a morir. Tú literal dices, si ella ve esto, se muere. Sí, y cuando discuten, ¿cómo haces? O sea, ¿qué? O sea, ¿no pelean entonces o qué? ¿No hay discusión o qué? Mayormente dejo que ella gane. Bueno, claramente tienes que dejarla, ¿no? Sí, porque si gano una, se muere. ¿No? ¡A la mierda! Sí. O sea, te portas... No, pero que la puta madre... No, amor, calma. Sí, amor, ya. Yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa. Soy hombre. Entonces, yo nací hombre, tengo la culpa de haber nacido así. Sí, ¿cómo? Mi mamá no me crió bien. No, mi papá
Es ausente. A veces viene, a veces se va. Como ella cuando duerme. ¡No! Oye, qué loco, ¿ah? ¿Tú aguantarías así una relación? Si fuera yo la que tiene esa enfermedad. Piénsalo bien. Sí, porque, claro. Tú siempre vas a ganar las peleas, tranquila. Yo quiero que vivas para siempre. Prefiero morirme yo antes. ¿En serio? Sí, claro, claro. Si tú estuvieras ahorita con esa enfermedad, yo te diría, sí, tranquila. Qué falso eres. A ver, la patita. Eso es lo que hace un hombre. Claro, eso es lo que hace un hombre enamorado. Ah. Viene vestido así. Está enamorado, literal, literal. Pues. ¿Está enamorado? Él está enamorado. Los así dos. Así salen en Halloween también. ¿También van a salir igualito? Así salimos. Ay, ¿qué nos vamos a poner en Halloween? Halloween. Halloween. ¿Vamos a decir salir disfrazados los dositos? Ya. ¿De qué? De la panza. ¿Cómo se llama? De la Maya del oso. Maya y el oso. Maya y el oso. Sí. La versión porno. No, pues, de verdad. Ya, ya. Hay que decidir un par de disfraces. Que no sabemos en qué línea de personaje caemos. Ajá. Pero así, no. No, así sí vamos a estar. Qué malo. Sí. No, es que, o sea, lindo, pero Stitch rosa y Stitch azul. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Son chiquitos. Ya, y ellos pues son chiquitos. No, yo soy más chiquita. Ya, entonces, pero están ahí. Es más, vamos a disfrazarnos iguales, pero tú vas a ser el rosado. Ay. Y yo el azul. Porque acá yo tengo la masculinidad, la mulisquinilidad. Sí, sí, sí. Un fuerte aplauso para ellos, muchas gracias. Alguien más que conviva y su pareja ronque y ella cree que no ronca. No, es que yo no ronco, nadie, las mujeres no roncamos. O que sufra del corazón. O que sufra del corazón. Que hay una hermana de ella acá. Porque es hereditario la hueva. Capaz, de repente. No, no, no. ¿Qué? O sea, ¿qué enfermedades hereditarias tienes tú? No lo sé, sinceramente. No sé. Puede que tenga diabetes o puede que me dé un paro cardíaco así de la nada o algo así, pero no, de ahí no. ¿Cómo joden, no? O sea, es no. A mí, diabetes. Sí, a mí también diabetes. Puede un día que voy sí a aparecer sin una pata acá. No. No, hagas esos chistes. ¿Por qué? Son crueles. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad es paz y amor. Ah, ya. Escúcheme, comunidad. Yo puedo sufrir de diabetes y puedo hacer esos chistes. Yo también. O puedo de la nada. ¿Quedarte tieso? Tieso, imagino. En un show. Ya. Me gustaría morir en un show. Lo dejamos, ¿ah? Si se muere este pendejo, lo dejamos y nos vamos todos. ¿No? Este huevón que se haga cargo producción. Chucha. Nosotros no vamos a acabar contigo ni cagando. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si ahorita me desmayo. Puta, sigo con el show, pero no. El show tiene que continuar. Viene producción y te saca y te lleva, ¿sí o no? Si yo me muero. ¡Ah! Pues hago yo con Omarcito. ¡Claro que sí! ¡Fuerte palo para Omar, por favor! ¿Ya ves? O sea, si yo me muero, ¿tú me reemplazas? Sí. Porque el... Pero han pagado su entrada. Obviamente el show tiene que continuar. Si yo me muero, tú sí tienes que ayudarme. Tú me tienes que ayudar. Y es más, para hacer show lo postergas y me llevas a la clínica. Hospital no. Clínica. Si te mueres. Si estoy a punto de morirme. Si estás a punto de morirte y sí, yo... Sí, sálvame. No, si yo sé que estoy a mí me pasa algo ahorita, tú te vas a morir. O sea, tú te mueres. Digo, váyanse, tú... gente, váyanse. Voy a aprovechar ahorita que sigue caliente. Asqueroso, de verdad. Un ser algún día me van a funar por eso. Bueno, fuera que lo hagan te lo hagan a ti, nos van a hacer a los dos. Sí, claro. Baja, pero... según que dijo, si la pendeja que se le ha costado, igual nos va a caer, claro, a los dos. Nos cae a los dos. Igual, o sea, si yo me pasa algo en este momento, tú no me llevas al hospital, me mandas. O sea, puta, sí, pues, pero si está Fiorella que te lleve ella, pues, ¿no? Gracias. No, pero sí, o sea, sí te ayudamos, weón. Pero ya, si te pasa algo a ti, yo tengo que correr. O sea, si quieres, ¿no? Si te nace. No, que verdad tienes la masculinidad. Pero para ese tipo de casos no puedo, la verdad, sinceramente. Ya, yo te ayudaría siempre y cuando no haya sangre. Ah, ya. Yo le tengo O sea, que si es que un día, disculpen, ya sé que están comiendo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que un día yo, no sé, tengo una emergencia, me viene la regla y yo te digo, Brian, ven, te meto al baño y te muestro que estoy con la regla? Me desmayo. No, ¿qué? Cabro. Le tengo fobia a la sangre.
¿En serio? Sí. ¿De verdad? O sea, tú puedes reírte, le tengo fobia a la sangre. Es como que, ¿qué pasó? Ah, hablas huevadas. Sí, si estamos ahí en pleno... Ah, ¿en serio? O sea, que tú nunca has hecho el del rojo, ¿no? No, 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 no. ¿Nunca? ¿Brian Isidro nunca ha hecho el beso del payaso? No, no, no. Ay, ¿qué? ¿Qué maricón? Apágame la luz y no me avises. Y yo voy a sentir el... Ay, qué asco. Ay, qué asco, de verdad, no. Es que yo tengo un trauma con la sangre. Tengo un trauma. ¿Por qué? Cuéntanos tu trauma. No, es por la muerte de un familiar. Fue hace muchos años. Lo mataron en mi delante. Entonces fue una... Te fuiste. Sí, entonces fue un trauma que generé y yo por eso no estudié medicina. Ah, ¿pero querés estudiar medicina? Yo quería estudiar ginecología. Uy, ya, ve. ¿Me puedes examinar? Hace rato. Mentira, mentira. No, yo quería estudiar ginecología. ¿Ginecología? ¿Pero por qué querés estudiar ginecología? Uy, yo les cuento, yo he estado con un chico que sabía eso. Oh, espectacular, de verdad. Es que no sabes lo que es, huevona. Y huevón, ¿eh? Pero escúchame. Espectacular. Si ves este video, escúchame, llámame. Desbloquéame y llámame. Tú y yo estamos por la hueva, brother. Te lo juro. Es una cosa de loco. Le sale la lágrima. De verdad, psicólogo y ginecólogo. Oh, no me va. Cuenta, cuenta, cuenta. No, no. Cuenta, huevona, cuenta. Me interesa. ¿Qué te hizo? ¡Ay! No me voy a contar porque luego se lo vas a agarrar para los demás shows y me vas a joder. ¡Cuéntame! ¡Ay, maricón! No, pero sí. Increíble, increíble. No, yo también tengo la ginecología, ¿cómo se dice? Empírica. Ah, no te creo. Por la práctica. Claro, yo ya sé ya. Profesionalmente, claro. Te veo distinto ahora. Es como que, hepatitis. Increíble, despreciable eres, de verdad. ¿Tú has estado con un ginecólogo y con un psicólogo? Sí, exacto. Muy bien, bravazo. Estás coleccionando carreras. ¿Cuántas vas? Me falta un comediante. Ah. No, huevona, yo no soy lesbiana. Hace poco me dijeron que yo parecía bisexual. Sí, dice, ¿qué? Sí, no. Por la manera en... ¿Cómo bailas? Cómo bailo, cómo hago las bromas, o cómo... voy a decirlo abiertamente, me he criado con puro maricón. Ya. No, en realidad me he criado con muchas mujeres en mi hogar. Y en mi ambiente... Se te pegó la joda de bailar. En mi ambiente hay muchos gays. En Tumbes hay muchos gays. Entonces para mí era normal bailar así como ellos. Y en la joda yo me entrego en la joda. Entonces cuando alguien me dijo, ay, weón, pareces bisexual, yo... ¿Así? ¿Ah? Ven, peconcha, tu madre, a ver. Ven, bien bisexual te voy a enseñar que no. Soy. ¡No! Bien, cuando tengas la pata aquí en la nuca, ¡ah! ¡Ya te creo! Ya. O sea, porque yo creo que la heterosexualidad hay, ¿cómo se dice? ¿Masculinidad frágil? Sí. Entonces hay hombres que dicen, no, yo no voy a bailar así. No voy a... Pero les pregunto a todos los hombres que están acá, cuando salen entre hombres... ¿Qué hombre sale entre hombres? ¿Todos? Cuando están... Pero no terminan entre hombres. Sí, siempre. Ay, qué mentiroso. Siempre, borrachos. Falso, están. Como mis tetas. Cuando salen... De verdad. ¿Sí o no? Hasta el final. Tú cállate, infiel. ¿Quién ha hecho eso? Cuando salen entre hombres, no hay un punto de la borrachera que comienza caliente. 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 Y después, ya, basta, maricón. Por ejemplo, yo he ido a tonear con Brian, pero siempre se ha comportado. O sea, yo he visto en tus historias que disfrutas y digo, ay, qué chévere salir a bailar contigo, pero las veces que he salido, puta, no, o sea, estás tranquilo. ¿No te weón? Acuerdas en Miraflores que tú estabas en cuatro haciendo, ey, nosotros, en un bar para blancos. No me acuerdo. Estábamos, todos los blancos.
¡Qué asco! ¡Qué cholos! Estaba bailando perreo, pues, gente. El perro se baila de así. ¡Vienen de cono! Ah, no me acuerdo. Las patas acá. No me acuerdo. Pero es verdad, o sea, la mayoría de hombres cuando sale entre amigos, en algún punto de la borrachera, se entrega. Ah, qué chévere. Así como las mujeres cuando están tomando con sus amigas, agarran a cada rato. Tomándote. Tomándote, no te confundas. Y de la nada ven un grupo de hombres y están... ¿Que sí? No, nosotros no hacemos eso. Bueno, el piso de tu enamorado. No, es que es bonito que te miren. No se va a enterar. A ver, un grupo... ¿quién tiene ese grupo de machos? Que ya con una caja de cerveza comienzan con la huevada. Con la mariconada. ¿Nadie va a decir que sí? ¿Ninguno? Nadie te va a decir que sí, pero todos se han reído porque saben. Que en un puto de labor... Ahí hay uno. No, se exponen, dicen. No, es que me baila... Arturo me perrea y qué vergüenza. Sí. ¿Cómo te llamas, hermano? Coco. Coco. Me acordé de alguien que me cortaba el pelo. Un besito para la Coco. Cuéntame, Coco. Bueno, tengo dos amigos de la universidad. Un saludo para Alonso y Jonathan. Alonso, un beso para ti. ¿Y cuál es el otro? Jonathan, un beso para ti también. Cuando quieras, Jonathan. Bueno, los tres tenemos una amistad ya de años. Nos conocemos ya de manera física. ¿Qué? ¿Cómo física? Especifica, porque mira, yo he dicho mal, bailar. Ah. No verse la pichula, no es como que... Es como... A la mierda. No, es que soy team sangre, pero me pongo tímido con otros hombres. Pero... Cuéntame. ¿Cómo de manera física? Lo que pasa es que cuando vamos a fiestas, inclusive cuando estábamos en la universidad, tenemos una confianza entre los tres de bailar, de hacer chacota, como dice Brian, ¿no? Ya. Algunos amigos, por ahí dicen que ellos dos tienen una relación. Ah. Sí. Ya. La verdad es que, bueno, en el caso de Alonso, tiene una enamorada que es pantalla nomás. Ah. Seis años de relación. Ah, la mierda. Alonso es cabro, entonces. Cuando quieras. No, con el niño no. Estoy ya, bueno, hablando de él. Ok. Y ¿Ya? Espero que algún día salga del closet. Ambos. Chucha, tú sí. Los estás cagando ahora. O sea, ¿tú crees que ellos realmente tienen una relación? Sí. La verdad, o sea, es que yo bromeo, pero a veces pienso que... ¿Se han quedado a dormir, ¿se han quedado a dormir los tres juntos en algún momento? Sí. Si tú estás creyendo eso, ellos se han tirado en tu costado. En tu cara. En tu cara, bro. En tu cara, Coco. Espero que no. A la mierda, le dije. Sí, fuerte, para que le salpique a Coco, tranquilo. ¡Cállate! No se va a dar cuenta, tiene sueño profundo. Es más, dale la mano para que cuente como trío. Qué asco me das, de verdad. ¿Por qué dices que Alonso tiene una relación de 6 años de pantalla? Lo que pasa es que a veces cuando veo cómo actúan los dos, pienso que es verdad. Ah, ok. Sí, la verdad es que igual yo les he dicho a ambos que los voy a apoyar la decisión que ellos tomen, ¿no? Es así, este huevón. Coco se sienta con ellos y le dice, mire, ¿sabe qué? Escúchame, amigos, si ustedes van a estar juntos, normal, ¿no? Yo los apoyo. Lo que me llega al pincho es que no me incluyen. Siempre hemos sido tres. ¿Por qué me dejan afuera? ¿Por qué? Al menos para mirar, huevón. ¡Ay! Un fuerte aplauso para Coco. Increíble, ¿ah? Increíble. Y algunas, las chicas cuando ustedes se bañan, se ven las cosas, ¿no? No, por ejemplo, yo, la gente sabe que yo tengo un show que se llama Cachudas pero Conchudas y las chicas, ellas sí se calatean. A mí la primera vez que yo fuimos a cambiarnos y todo, yo soy mucho de al baño, luz apagada, soy todo que no me veas. Y cuando un día yo entré a camerinos, literalmente las vi calatas, sin nada. Y yo entré y me volteé porque dije, chicas, ¿por qué no se tapan? Me dijo, pero estamos entre mujeres. Y yo dije, no, está huevón, yo me voy al baño a cambiarme. No puedo mirarte, calata, no puedo. Yo sí.
Cuando quieran. No, no. A mí me dio el pincho los baños del gimnasio. Ya. No voy a mencionar el gimnasio, pero... ¿Smartfit? Entrar así de la nada y ver un huevón secándose los huevos. ¿Sí? Un día voy a entrar así como que, ¡ay, me equivoqué! Hay que ver, y es sea. Como que, puta, te sientes incómodo. Están claro, te sientes incómodo. Están pues. Calatos y es como que, ya no quiero. No, te sientes intimidado, ¿sí o no? Sí, es que, y están así secándose todo y uno dice... No. Sí, o sea, estoy seguro de mi masculinidad, ya, pero... ¿Para qué voy a verle? ¿Qué? ¿Para probar si soy hombre? No. No, 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 no. No, siento que ese ojo me mira. No, 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 no. Mira el pin, me llega un poco el pincho. Me llega un poco el pincho y a veces dan ganas de decir, oh, brother, cámbiate, pero como son así, uno dice, no dice nada. Ah, se queda calladito, nomás te queda calladito. Porque si yo le digo, oh, brother, tápate eso. Escuchar un, ¿qué? ¿Te provoca? Oh, la mierda. Y yo decirle, no, el mío más grande. Ay. No, y si me saca la mierda, no. No, sí, obvio. No, no, no. Mejor calladito nomás. Ahí no. Yo no me pasaría a calato. No. Pero cuando estés igual que ellos, te apuesto que vas a estar igual también. Te vas a calatear en el momento ahí. No, no, no. Ah, tú eres así como que timidito. Sí, hay cosas que no se ejercitan, ¿no? Ah, ya voy, ya hay sé cosas por que vas. No crecen, no. Tin sangre toda la vida. Ah, ok, ok, ok. Sí, de okay. Magic cargar a dos. ¡Pah! Tú dices, ¡ay, qué bolido! Con sorpresita. Ah, Papá Nicolau, ¿me vas a hacer? Ok, tú dices que psicólogo y ginecólogo son lo mejor que has probado en tu vida. Sí. Ok. ¿Quién da fe de eso? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Por qué psicólogo? Claro, ¿por qué psicólogo? Ah, ¿por qué psicólogo? Ah, es que me van a funar, yo lo he dicho. A ver, ¿por qué psicólogo? ¿Porque maneja tus traumas? ¡No! No, no por eso. ¿Porque te desnuda el alma? No. No, porque simplemente es que siempre, o sea... Yo soy una buena persona. Sí, yo sé, yo sé. Pero, pero ya está. Yo hago lo que está bien para mí porque al fin y al cabo yo soy la que me tengo que cuidar sola, ¿me entiendes? Yeah. Y una vez, bueno, se dio la oportunidad de estar con un psicólogo y dije... Con un psicólogo no, con tu psicólogo. Ya, bueno, tuve la oportunidad de estar con mi psicólogo. ¡Qué necesidad! Y yo dije, oye, pero qué interesante sería en mi vida, en la página en la que estoy, mandar al psicólogo a un psicólogo. Entonces yo dije... Vamos a ver qué tal funciona. Entonces, no yo... quiero saber qué le has hecho al ginecólogo. ¿Dónde ha terminado ese huevo? Sin huevada, pobrecito. Entonces, joven, ¿por qué está acá? Es que me han dejado. Entonces, obviamente para eso, yo cuando iba a mis terapias y todo, sabía mi lado oscuro, sabía todo de mí, pero era interesante porque, claro, según como es obvio, él hacía las cosas que, por donde él intuía que sabían que me gustaba, ¿me entiendes? ¡Pla! Claro. Oye, ¿por qué me...? Cállate. Ya, por ahí va. Pero yo ya le había dicho a él, tipo, cómo era yo, que yo siempre tenía el hecho de irme, o sea, no tener esa vaina de afectiva, de, pues, ¿sabes qué? Cuando ya me hasta el pincho, qué sé yo, veo algo que no me gusta, no lo comunico, pero simplemente me voy. Yeah. Entonces él como que quería arreglar eso en mí, pero cuando pasó la boda de nosotros ya mezclarnos sentimentalmente, fue como que un... Asumió, creo yo, que de repente quizás podía mejorar eso en mí, asumió que no lo iba a hacer conmigo, pero yo ya se la había cantado. Yo te voy a cambiar, tranquila, tranquila. Pero escúchame, no va a pasar. No, yo te voy a cambiar, tranquila. Yo tengo todas las herramientas, tengo un bachiller, un título que me va a hacer cambiarte, tranquila. Tú eres un experimento social, ¿me entiendes? Yo voy a aportar en la sociedad cambiándote. Hola, huevo. Pero ya, pues la cosa es que al final me quité así de la nada. De la puta nada. Estoy ahí y ya al final fue cuando... lo más curioso es que él me decía, vamos a seguir llevando terapia, vamos a separar las cosas, pero cuando ya te dé alta, vamos a poder tener una relación. Y yo era como, yo no quiero una relación, ¿me entiendes? Solamente yo quiero llevar mi terapia y a la vez disfrutar contigo. Quiero mis cositas. O sea, me gustaba eso. Y ya, pues al fin y al cabo, sí, pues me quité y luego terminó yendo al psicólogo. No voy a profundizar, pero terminó siendo así. Dije, ¡ay! Interesante, dije... Uh-huh. Así fue nada más. Y luego se preguntan por qué no. ¿Por qué no qué? ¿Dónde mierda voy a terminar yo? O sea, si fuera contigo, vas a... Voy a ser mismo. Oye, pero ¿por qué no? Pero escúchame. Tú tienes que ver el lado positivo. En un semáforo así. Si es que yo...
si es que yo estoy con Brian, si yo estoy contigo, él es un imbécil. Si es que yo estoy contigo, tú sacaste un unipersonal cuando tu mamá se murió. Sí, vas claro. Vas a poder sacar un unipersonal de cómo fue estar con tu mejor amiga. Es chamba, es trabajo, plata. Te voy a dar contenido. ¿Qué chuchas? ¿Por qué crees que tú sí...? Mira, tú siempre traumas a los demás. No traumo, yo no traumo, yo soy directa. Ah, ya, se trauma no solos. No te confundas. Okay, se yo soy directa, okay, nada más. Quedan... Si tú y yo estamos, te digo, puta, ¿sabes qué? Hay que pasarla chévere, pero no te enamores. Yo te la canto, yo no te enamoro, yo no te digo, ay, te pinto pajaritos, no. Te soy directa. Ay, que, ay, ya, bueno. Ya. Es que escúchame, a mí nunca me han dejado. Me parece increíble. Nunca. Va a ser una primera vez, entonces, en algún momento de tu vida. Nunca. Me han engañado, sí. Pero yo las he dejado por engañarme. ¡Oh, wow! ¡Increíble! ¡Me respeto un poco! Sí, claro. O sea, después de perdonarla. Pero nunca me han dejado. No. Curioso, porque nos pasa lo mismo. Claro. ¿Qué? ¿Por qué crees que...? ¿Qué ibas a decir? Yo te puedo traumar a ti. Sí, por supuesto. Hay que poner la prueba, entonces. Y ella pasó de mi carro y veo a Roxana en un semáforo. Como loquita, ¿no? Como loquita. O te mando al psicólogo otra vez. Lo busco, ¿no? Al lo otro. Lo buscas y se trauman otra vez. No, qué feo. Pero, ¿por qué es feo? A ver, dime. O sea, tú. Que terminar mal... ¿Por qué es feo? Es que tú no terminas mal. Yo te digo las cosas, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Y si tú sigues con el lazo y yo ya no quiero, ¿yo por qué te tengo que seguir escuchando si yo ya no quiero? Si para mí es un no, me voy. Si tú quieres seguir rogando como huevón, es tu problema. O yo soy mala. O yo estoy mal. Dime. ¿Quién está mal? Si yo te digo a ti, yo ya no te quiero. Ya, yo ya no te quiero. Sabes que yo no quiero salir contigo, yo no quiero una relación. Y okay. Tú sigues. Ah, no, si tú me dices eso, yo, ok. Y a veces lo correcto, ¿sí o no? La indiferencia te va a matar. Claro, es que es cierto. Es que hay mucha gente que no sabe eso, que la indiferencia es la que mata, claro. ¿Me dejas? ¿Me estás dejando ahorita? Sí. ¿Segura? Sí. ¿Segurísima? Sí, okay. Concha de tu madre. Ok. Ay, pobrecito, está lleno de sus vacíos porque no sabe estar solo. Pero bueno, llámala, porque mientras que estás con ella vas a pensar en mí, pero tranquilo, yo te entiendo. No, como tú me tocó varios, así que tranquilo. Tranquilo. Vaya, a llamar a su mamita. Vaya. Que sacó mi ouija, mierda. No, yo tranquilo, yo normal. Yo siento que si tú y yo estamos, vas a terminar normal, ¿ah? ¿Eh? Sí. O sea, me haría mierda de repente. No sé qué tan difícil sea trabajar juntos, pero normal. Si tú empezó con una amistad, ¿por qué no terminar con una amistad también? Hay gente que no entiende ese concepto, ¿no? A veces terminan mal, a veces se odian y ya no se quieren ver o se bloquea. El contacto cero acá podría ser imposible porque tenemos shows pactados. Quieras o no, igual si tenemos contacto cero porque no nos vemos hasta los shows. Claro, no nos vemos mucho, entonces estaría chévere. Claro. Aparte, a la gente le gustaría mucho más esa huevada. Han estado y ahora ya no están y ahora siguen haciendo show juntos. ¿Qué mierdita habrá en el show? Yo vería tu cara. Piénsalo. Yo vería tu cara de... Has tirado hoy día, has tirado. Rico. Has tirado. Rico. Esa cara de... Con tu amigo el Beto, con tu amigo el Beto. Ah, te habrás bañado al menos. No, ah. No. Ah, sí, porque hasta acá huele. Ah, ah, ya. Pero bien. Yo pienso que sería divertido. Sí, porque tú eres bien explícita cuando me cuentas las cosas. Por eso me tratas como una ¿qué? Amiga. ¿Tendría que tener que No, está bien, está bien. ¿No quieres que te cuente entonces? No, está ¿no bien. ¿No te cuento entonces? Está bien. Cuento. Oye, ¿le cuento otro entonces? O sea, si te cuento, te quejas. Y si no te cuento, también te quejas. O sea, ¿qué quieres? Hermana, tú estás mal. ¿Qué quieres entonces? Escúchame, el psicólogo no te ha ayudado. No. El útero te lo ha movido, pero la cabeza no. No. No, pero yo pensé que está bien, pues, ¿no? ¿Quién se ha metido aquí con alguien cercano a su trabajo o...? Su médico o su profesor, no sé. No salen en la cámara, tranquilos. No van a salir. Expresen, acá pueden sacar ese del interior. Lo que tienen adentro guardadito. A ver, ¿quién puede alzar la mano? ¿Nadie? ¿Ustedes? Acá. Nosotros, a ver, me gustó eso. Nosotros somos del trabajo. Ella era mi secretaria. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Buenas noches, Brian. Bueno, no. Fran. Hasta que me embarazó, boludo. ¿Esa voz? Ok. Hermano, nosotros somos mejores amigos. Eso no funciona. Ay, la vida. Ok, ¿cuánto tiempo de mejores amigos? Dos años. ¿Dos años? No, tú has estado esperando. No fui yo.
Ya, y de ahí, después de Mejores Amigos, ¿han estado? ¿Están? Estamos. ¿Hace cuánto tiempo están? Ya 2 meses saliendo y recién hace una semana, más que todo. Enamorados. ¿Están cuánto? Llevan 2 años de Mejores Amigos, hace 2 meses comenzaron a salir y hace una semana están. ¿Ya ves? Y tú, huevón, esperando como 5 años. Él la hizo en dos añitos nomás. ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es la señal? Esperas. En que en 5 años te he visto varias parejas. Entonces... Pero no importa. Lo que es mi pasado, pasado. Está bien. No tendría por qué afectarte. No te ataques. Yo no me ataco. A menos si he tenido relaciones, he tenido culos. ¿Y usted cree que me molesta? Entonces, ¿cómo así dieron ese paso? Es que es difícil porque todo el mundo decía que entre él y yo había algo más. Que ¡ay, la puta madre! Entonces, yo salí de una relación para poder intentar algo. ¿Con él? Sí. ¿Dejaste a tu ex por él? Sí. ¿Cuánto tiempo llevas con tu ex? 1/2 año. Y así, ustedes después de... ¿Terminaste con él y después de 2 meses decidieron estar juntos o cómo? No. Empezamos a salir. O sea, nosotros nos conocíamos, o sea, salíamos como mejores amigos, pero una cosa es salir como mejores amigos. Y otra cosa es salir ya, pero con otra intención. Ok. Tú has estado esperando. Tú has estado no ahí. No sé quién de los dos. ¡Ah, tú también! ¡Ah, ya! Estaba ahí. ¡Ah, ya! Ahí. No. Un aplauso para esa pareja que está enamorada. ¿Pero qué es lo más difícil de esa transición de mejores amigos a una pareja? O sea, como te dijo ya, ¿no? Es algo que todos lo veían normal, que salgamos. Lo veían como... Había una química, ¿no? Que para amigos no encajaba. Quizás no lo ven tan difícil, no lo ven tan fuera de lo normal. No había mucho cambio, o sea... ¿Nunca tuvieron nada durante el tiempo de amistad? Sí tuvimos algo. Ah, la cagaron, pe. ¿Quién chucha tiene algo con su mejor amigo cuando son amigos? No, pero igual salíamos, igual nos veíamos, igual salíamos. Y no solamente para encontrarnos, sino también para diferentes cosas. Eso estaba cantado, hermano. Entonces estaba así. Al ataque. Terminé. De verdad que con ese tipo de anécdotas yo simplemente sigo confirmando que los mejores amigos no existen. De verdad, qué horrible. No. Es increíble ver cómo no puede existir una amistad entre un hombre y una mujer. No, pero así como, por ejemplo, tú también le cuentas todo a Brian. Claro. Todo, yo también le contaba a ella. Y yo igual. Sabía de eso. Y qué lindo, y tú no lo jodes a él y él no te jode a ti, ¿sí o no? Por eso nosotros nunca vamos a... ¿Que sí se jode? ¿Ah, sí se jode? O sea, cuando éramos amigos nos jodíamos, nos molestábamos, ¿no? Es más, yo lo aconsejaba a él. ¡Déjala! ¡Déjala! No vas a ser feliz ahí. No, tú tienes que mirar al frente, de repente el amor está a tu costado. Y estuvo. Claro, ya sí era, nosotros aconsejábamos. Yo también cuando él salía con el otro chico también le aconsejaba, ¿no? Déjalo. No vale la pena, déjalo. Es tóxico, déjalo. Huevo chiquito, déjalo. Ah, mira, interesante. Piénsalo, Brian, piénsalo. Un fuerte aplauso para ellos. Que vive esa pareja que está enamorada. Qué bonito, enamorada. Enamorada. No es un deseo sexual, es estar enamorado. Ellos están enamorados, está el amor ahí. ¿O tú crees que no le tenía ganas? No, sí, claro, pero se enamoró al final, pues, ¿no? Así ha estado mi causa. Estaba esperando el momento preciso. Para meterle dientes. Ay, pero qué bonito. Yo pienso que no hay nada mejor que tener una relación con tu mejor amigo, ¿eh? Porque al final se conocen todos. Es que depende de cómo lo ves, pero si tú lo ves por el lado negativo, estás cagado. Claro. Porque tú la conoces, ya sabes su pasado, lo que te contó porque te tuvo confianza. Y porque al final si intenta algo contigo, no va a querer cagar una amistad de años por simplemente echar a perder la relación por eso. Pues no, la amistad por eso. Entonces ya es como que los dos empiezan a hacer las cosas bien. Los dos se cuidan, ¿me entiendes? Ya se conocen, ya tienen una relación bonita, se cagan de risa juntos. ¡Oye! Es más, ¿te acuerdas si soy? ¿Te acuerdas que esa vez lo cagaste ese huevón? Sí, no, a ti jamás te voy a hacer eso, mi amor. Y es como que chévere. ¿Me entiendes? Es bacán esa huevada. Pero si vas a estar con la huevada de meterte con el mejor amigo y luego te vas a sacar, ah, puta, me acabo de acordar cuando te metiste con el ginecólogo, seguro yo no te lo hago igual. Y huevas así, es como... Tengo mucha seguridad de mí mismo como para decir, chay, yo no te lo hago igual. No, tranquila. No, yo está bien. Yo estoy suponiendo. ¿Qué pasa? Tranquilo, relaja la raja. ¿Qué pasa? Pequeña. Yo estoy comentando nomás. No digas eso, eres perfecta.
Pero tienes razón, o sea, ahí hay como que un tema de mayormente sería un problema de inseguridad más que todo. Uh-huh. Si estaría, no, pues, claro, pues, el ginecólogo pues, te revisaba todo, pues, y el psicólogo te revisaba la cabeza, pues, está bien, pues. Me voy al semáforo y ya vengo. Claro, claro, claro. Pero no, yo pienso que sí. Podría ser chévere, podría ser bacán. Podría ser chévere. Uh-huh. Podría ser bacán. Eso de yo te sé todo, pe. Yo tú cuando se la hacías así, que te ibas a tal lugar con tal huevón, y después cuando le decías que te ibas conmigo y de ahí te ibas con otro. ¿Qué pasaría? ¿No te habías ido con Fiorella la semana pasada? Sí, y, claro, por supuesto. Y yo encontré a Fiorella en su casa. Ah, porque me fui luego a mi casa, me fui rápido. Pero Fiorella me dijo, no, yo no la he visto. Ah, que le dije que no te contara. Amor, confía en mí, amor. Son sueños de amistad. ¿Tú crees que te voy a cagar? No te voy a cagar, ¿Han amor. Visto Hellboy? De la nada me empieza... Las llaves del infierno. ¿Qué pasaría si tú y yo estamos en una relación y un momento u otro pues te digo que yo tengo un amigo, pues no, mi amigo, y con el paso de los años se vuelve mi mejor amigo? Ya, esa risa está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tu risa es burlona? No es burlona. O sea, no que es si burlona. Yo estoy contigo, yo ya no podría tener un mejor amigo. No, claro, podrías. Ok. ¿Pero quién? ¿Por qué la risa? Ese es el tema. ¿Quién? ¿Cuál? Ya, pero... ¿Quién? No, está bien, lo vas a conocer, pero lo que me voy es si podría tener entonces mi mejor amigo. Sí, claro, no habría problema. Claro, porque tú pasas a estar siendo mi flaco y tu puesto de amigo lo dejas libre y claro. Viene otro. ¿No? Entonces, claro, claro. ¿O tú crees que vamos a seguir como, siendo...? Es como... No, yo espera, no, espera, mira, no. Lo voy no. a comparar con tener una flaca. Yo no dije eso. Tener un amante. No, ¿quién dice eso? Ok, tener una flaca, tener un amante. Subes de puesto, ¿no? La flaca se va, tu amante pasa a ser el oficial y ese puesto queda libre. Ya ves, ya empiezas a ser traumado e inseguro. O sea, ¿no puedo tener un mejor amigo? Sí, claro. ¿Entonces? Yo creo mucho en la amistad entre hombre y mujer. ¿Y entonces por qué dudarías? Tú eres mi mejor amiga, tengo mejores amigas, entonces no habría problema. No habría problema. ¿Tú me dejarías tener otra mejor amiga? Claro que sí, por supuesto. Yo tengo otra mejor amiga. Yo sé que tienes una mejor amiga. Entonces no habría problema. Por eso, yo solamente te tengo a ti. Entonces, si es que en un momento tú y yo tenemos una relación, ese puesto va a estar vacío y yo voy a tener un mejor amigo. Porque tú, tu mejor amiga que tienes ahorita, va a seguir siendo tu mejor amiga. Claro, claro. No me tendría por qué incomodar ni molestar. Sí, normal. Al fin y al cabo, lo que tú hagas con tu mejor amiga, yo lo voy a recontrahacer con mi mejor amigo. ¿Por qué así? O sea, ¿por qué? ¿Me entiendes? Ahora, si es que en algún momento de la vida, Brian y yo tenemos una relación y le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a un show con mi mejor amigo porque ponte que sale un proyecto y hago shows con mi mejor amigo y me voy a ir de viaje... Es un supuesto, si te molestes porque tú estás cochinadas con tu mejor amiga. No, pues, no me molesta para nada. Entonces tranquila. Estamos bien, porque nuestra relación va a estar a base de confianza. Si tú no piensas mal es porque tú no lo estás haciendo. No, yo nunca, nunca en todos por nuestros eso, años de amistad he pasado, o sea, ha pasado algo, no he exacto. pasado la raya ni nada por el estilo. ¿Ya ves? Yo he respetado también hay hombres amistad como tú. Y he respetado las relaciones que has tenido y sigo respetando tu y amistad. Y mi próximo mejor amigo que venga va a ser igual que tú, va a respetar esa línea, tal cual. A menos que sea como lo que me comentaste en Camerino, que cuando yo estaba en una relación con tu amigo de ese entonces, tú dijiste, ah, usted huevón, porque le salió una historia de él hace 5 años, y dijo, mira qué historia me salió. Y dije, ¿qué historia? Ah, pues cuando hicimos yo con este huevón, pero no sabía que yo me quería comer a su flaca. Jamás, jamás, jamás mi mejor amigo, el próximo que venga va a ser así como yo tú. Yo no he dicho eso. ¿Qué, lo vas a negar? No mírame la cara, mírame la cara, mírame la cara, y se acaba. Me lo acabas de decir en Camerinos. Sí me lo dijo, entonces... Es que ahí no éramos amigos tampoco, pues. Ahí estábamos trabajando juntos. A ver, acabo de darme cuenta de algo. O sea, tú le estás diciendo a él que esperó como un leoncito, como un gatito, el momento exacto para estar con ella. Y tú me estás diciendo ahorita que sí me querías dar vuelta en el momento que me conociste porque no éramos amigos y ahora somos mejores amigos. Pero no éramos amigos. Y me estás diciendo que... O sea, entonces sí confirmas la teoría de que estás esperando el momento exacto. Ah, no, yo no estoy esperando nada. Ah, ya se te fueron las ganas. Sí, se me fueron hace mucho tiempo. ¿Por qué se te fueron? Porque ya somos mejores amigos. Ah, ay. Se te fue el gusto. No, no. O sea. Ey, ey, ey. Tú eres una mujer guapa, inteligente, una buena madre, trabajadora y todo lo que quieras. Pero no soy como este huevón. Ey, 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 ey. Y yo ya no estoy así. No. Yo sería un gato echado.
Todo, un gato todo huevón tirado ahí esperando que llegue lo que tenga que llegar. Claro, que la comida me caiga en la boca así. Soy un gato echado. De ese que... Pero estás confirmando entonces. ¿Qué cosa? Que eres un gato echado esperando que te llegue la comida. Está con... Todo lo sacas de contexto. Se están dando cuenta. No. Acá todos se están dando cuenta y la gente que va a ver ese video también. Mira, porque no lo van a sacar. Te estoy preguntando. Ya. Tú eres un gato. No eres un león que está a la espera, pero no. Eres un gato tirado, panzón. Panzón, en el mueble, así, echado. Esperando. Y tú eres una gata negra que está ahí en la esquina del ropero mirándome con asco. Yo soy un gato echado y no me han cortado los huevos, ¿ah? ¿Eh? ¡Ah, ya! Es un gato echado así. Si no, y tú así todo. Yo te digo. O sea, sí estás confirmando eso entonces. Yo no estoy confirmando nada. Yo no estoy confirmando nada. Estoy comparando lo que estás diciendo acá con nuestra relación. Brian, nuestra amistad se va a ir a la mierda. ¿Por qué? Sí, ¿no? ¿Qué? Creo que ya se fue, ¿verdad? O sea, ella está diciendo hoy, no. Hoy ha sido un día de que mi cabeza encajó varias piecitas. Déjame decirte nada más. Déjame decirte que luego lo voy a conversar con Fiorella, con mi mejor amiga. Y ella me va a dar el feedback. Ya. Pero tú estás confirmando ahorita que estás esperando el momento para que lo nuestro se dé. Man, ya tú estás confirmando que te estoy cagando la cabeza. No me estás cagando la cabeza. Simplemente que estás confirmando de que acaba de decir eso, ¿sí o no? No. Acaba de decir eso. Es que no. Ya estoy en tu cabeza, mami. ¿Qué va a ser mi cabeza, concha de tu madre? Sino que me voy el hecho de que entonces la verdad, o sea, todo ese tiempo fue pantalla tu amistad hacia mí. No, claro que no. Te claro. La pintaste de mejor amigo, de que yo siempre voy a estar para ti, de tus detalles. ¿En qué momento he pintado nuestra amistad? ¿En qué momento? De pasar, de viajar ti, juntos. Mira, que, esto quiere confirmar lo que dice Omar en todos sus shows. O sea, que yo te chupo la pinga para tener algo contigo. Todavía no lo has hecho. Pero estás esperando que lo haga. Puta, bienvenida sea, ¿me entiendes? O sea... Bienvenido sea, ¿tú crees que también voy a decir como Coco? No, a ver, veces ustedes. ¡No! ¡No! Pero, pero un mejor amigo diría no. ¡Oye! No espero que lo hagas. Escúchame, tú le dijiste, cuando ella te dijo, oye, de repente, tú le dijiste no. ¿Le dijiste no? ¿No te sentaste? ¿No le dijiste, a ver, siéntate, hay que conversarlo mejor? Hay que conversarlo mejor porque son muchos años de amistad. ¿Tú ya estabas así, cómo? Tú le hablaste y ella habló. No me esperé, amiga. Bueno. Yo no he pintado nada. Yo soy tu mejor amigo hasta el momento que tenga que seguir siendo tu mejor amigo. Pero un mejor amigo siempre se puede pensar en que siempre va a ser el mejor amigo. Siempre voy a ser tu mejor amigo. Pero acaba de decir, vas a ser mi mejor amigo hasta, dijiste. Vas a venir y me vas a presentar una pareja y yo voy a decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como siempre. Y se van a dar cuenta que cuando... Y como siempre vas a venir y me vas a decir, ese es un marginal, ese es una mierda, que siempre te consigue huevones. Jamás. Y siempre me lo has dicho. Entonces ahora entiendo el por qué él también cuenta que le decía eso a ella. ¿Cómo? Y al final yo lo voy a decir públicamente, yo terminé mis relaciones por él. Porque yo le hacía caso a mi mejor amigo. Porque él me decía, ese hombre no te conviene. Sí, sí, y sacan clip de esto. No. Mírame a la cara, mírame a la cara. ¿Vas a decir eso? Te lo digo, que ¿vas a decir eso? Por ti terminé mis relaciones. Y acá la gente le echa la culpa a Fiorella, pero la verdad ha sido Brian. Porque para mí Brian es como mi hermano mayor, ¿sabes? Una persona a cual yo confío. Y si él me dice, ¿sabes qué? Ese huevón no te conviene, yo le hago caso, ¿ve? Porque tú quieres lo mejor para mí. Pero ya me di cuenta que... Tú quieres entrarme, pe. ¿Cuándo? Tú dime, ponme fecha nomás y la hacemos. Una probadita. Una probadita gratis nomás para ver cómo funciona, pe. De ahí ya le metemos suscripción. Creo que lo que ella está haciendo conmigo es acumular cólera, ¿me entiendes? Acumular odio. ¿Ves? El psicólogo no ha hecho nada contigo. Porque un día, ese día voy a agarrar y voy a decir, ya está bien, mierda. ¿Quién ha visto el programa de Chapa Tu Money? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? Sí. ¿Sí lo han visto? Ok, perfecto. Lo han visto. ¿Han visto los jueguitos que hemos hecho, que yo me tiré al piso y que todo eso? En mi cabeza yo estaba recreando las imágenes que estaban en la pantalla. En un momento u otro yo fui a una mesa y él no tuvo... Tú hubieras dejado que Rossini se ponga detrás de mí. Pero no, tú aprovechaste el momento y te quedaste atrás, pegado. Cuando jugamos el juego de las bolas... Nos pusieron en dupla. Es más, en las pruebas... Nos habían puesto a prueba y como estaba Marina Gold, yo dije, uy, mi amigo, mi mejor amigo, se muere por esta flaca. Dije, oye, que la prueba lo haga con Brian. E hicieron el juego y toda la vaina porque eso es lo que es una mejor amiga. Sí, claro. Te la pone. Y cuando empezó el show en vivo, claro que sí.
O sea, te pone la amiga, ¿no? ¡Ah! ¡Claro! Entonces yo, en el momento del juego, nos agarraron fríos porque yo pensé que iba a ser con Marina, pero al final terminó siendo conmigo. Yo dije, ok, Brian se va a moderar. Brian va a decir, ok, un jueguito. Estoy jugando. Ya está bien, pero está bien. Todo bien hasta el juego, hasta que al final, mira, ¿qué hiciste al final? Le agarraste y me besaste. Porque es show. ¿Y ese video cuántas reproducciones tiene? También millones. Qué chucha se va, está mal. ¿Y a quién has cagado acá? A ti no. Tus culos ya se fueron ya. Sí. Desde el momento que tú y yo fuimos amigos, me cagaste a mí, pe. Porque tú eres el que me quieres ver solo a mí. Y en Chimbote él también me besó. Porque en el video... En ¿yo el video, te besé? En el video sale... No, yo fui... No, chiquete. En el video hay dos besos. Hay dos besos. Y el primero me lo dio él. Y cuando me lo dio... Me lo dio bien rosquete. Espera, estoy explicando. Hubieron dos besos. Y el primero me lo dio él, pero rosquete. Y como yo soy visionaria, soy una mujer que le gusta la plata, dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer otro chape mentalmente. Yo dije, voy a hacer otro chape para que venda. Y me paré, me sacrifiqué por nosotros, huevón. Me sacrifiqué por esto, por el que somos. Me paré y te di un bonito beso. Te besé. No te di un pico, te besé. Gente. Como amigos. Chicas. ¿Eso qué hace? No, no. Mira. De verdad, soy un sacrificio, ¿me entiendes? Besarme es un sacrificio. De verdad, escúchame, mamita. Escúchame muy bien. Así como tienes un cállate, mierda, culo de huevones detrás de ti comentando... Yo sé que hay un culo detrás de ti. ¡Qué buen perro! ¿Qué perro? Ahorita no entiendo qué mierda significa perro. ¡Tu perro culazo, idiota! ¡Ponle bozal esa mierda! ¡Me está mirando así! ¿Me no, entiendes? ¡No! Ya... También hay chicas que de repente en algún momento dicen, oye, Brian es guapo. Sí. Es que eres lindo, ya ves, por favor, que venga la que dijo sí, que se lo chape. Que venga, para dejar la pelada esa reconcha de su madre. Que venga no, porque... y que te lo chápatelo. No, porque lo dijo Coco, no. Ay, me mareé. Oye. ¿Ya ves? Eso es lo que es una mejor amiga. Alguien, si a alguien le parece guapo Brian, que venga y un piquito, que es un besito, no es nada. Yo te digo, hazlo. Pero si es que alguien viene y dice un pico a Roxana, él no va a permitir eso. ¿Un pico a Roxana? Nadie, pe. ¿Qué chucha te paras, Omar? ¿Qué chucha te paras? Ya me besó el diablo también. ¿Qué chucha me va a besar también? Pero bueno. Ah, pe, causa. Tú quieres jugar ese juego, yo también. Pero juégalo bien, pe, huevón. Mueve bien tu pelota. ¿Qué chucha te viene a hacer la víctima acá? Se viene a ser la víctima acá. Yo estoy harta de que en todos los programas seas tú el bueno y yo sea la mala. Cuando yo sea la víctima acá. Roxana que se chapa a Brian, que Roxana quiere a Brian. Que no... Gente, si yo quisiera a Brian hace rato, estaría con Brian. Awesome. Pero no en mal sentido. Lo digo en el sentido de que no. Escúchame, bebé. No, huevón. Mi opinión no importa. Ven. No, me refiero a eso. Me refiero al hecho... No. Aquí no. Me refiero al hecho de que ¿por qué fluimos bien, pe, huevón? Está bien, pero... Y me... Sexo. Ay, sí, ¿no? Ella no es Marina Gol. Es verdad, ya ves. Yo sé. Ah, sí. Nos pusieron con Marina Gol a jugar las pelotas y no hubo contacto porque eso era implosión. Era el universo se acababa, ¿me entiendes? Porque no. Los dos tenemos la misma cantidad, ¿me entiendes? ¡Pla! No, es un chiste, tranquila. Está bien. ¿Pero yo qué estoy haciendo? Tranquila, que tu puesto, como tú dices, tú has dicho, tú has mencionado tú. Pero qué tal, yo tengo una mejor amiga, pero tu puesto de mejor amiga también va a quedar disponible. Me encanta que esté disponible, pero ninguna va a ser como Fidel yo. Fidel es mi mejor amiga. Ninguna va a ser como yo. Camila es mi mejor amiga. Chucha quieras, ninguna va a ser como yo. Porque yo lo jodo, pero tú le das tranquilidad. Yo lo vuelvo loco, ¿me entiendes? Yo lo saco de las casillas. Tú no vas a soportar otra loca. Y por eso le estoy taladrando la cabeza. Chicas, el... Como pájaro loco. Chicas, pero a pichulapasos. Chicas, solamente el punto número uno que tiene que tener siempre, siempre presente es hacerlos creer que estás loca. Hacerlos creer que realmente las tienes, que te tienen ahí pensando. O sea, cuando me está queriendo decir que ella no se muere. No, ella finge. Ay, voy a ver si me quiere. Para ver si se preocupa. Para ver si se preocupa.
De repente, no lo sabemos, de repente sí le pasa. No, él ya dice, no, ya le he llevado a la clínica, ya. Ya le llevó a la clínica, no, ya, ya sabe. El doctor me ha dicho, yo no sé cómo sigue viva. Hermano, más bien hazlo bien lento porque se te puede ir en lugar no. de venirse. Puede ser también. A la mierda. ¿Alguien más tiene un trauma que contarnos en pareja antes de irnos? Creo que nadie. No creo que ¿Cuántas que... parejas hay? Ah, mi pareja, ¿me pueden aplaudir, por favor? Poquitos nomás. Ahora usted ya puede decir, ¡sí, somos pareja! Ya no se comen caleta ya. ¿Se comían caleta? Sí, claro. ¿Podría decirse? No, estos nunca fueron mejores amigos. Nunca fueron mejores amigos. Brian diciendo eso, increíble, la verdad. Increíble, la verdad. Oye, sí, no, hace la gente ratito, te va a creer. ¡Que me crea! Ya me cansé de callarme. Nunca. Ya me cansé de que me estés ahí en una esquina amordazada. Que me encantaría, pero no. ¿Me entiendes? Porque no. Agarra y me dice, me dan las flores y yo digo, uy, qué bonito, puta, qué chévere. No, yo no esperaba nada, porque normal, pero me sorprendí. Dije, qué bonito detalle. Lo abracé en los camerinos y le dije, puta, de verdad, qué bonito, de verdad. Y me dijo, puta, a mí me gustan las cosas cuando me nacen y no cuando me las dicen. Por eso yo, todo chévere. Pero me dijo, ah, pero me voy a cobrar las flores, porque baratas no han sido. Entonces, ¿eso qué significa? De que tú no lo has hecho con buena intención. Tú lo has hecho con algo a cambio. Yo me voy a cobrar las flores el 30 de... que estamos septiembre, que me vas a dar mis flores con Hot Wheels. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, pero acá hay un detalle, porque yo justo, mira cómo es la vida, soy como tú. Que yo no hago las cosas cuando me las piden. Me tiene que nacer. Así que para el otro año será. Ah, tú me... Tú me quieres decir que el otro año yo voy a estar sentado ahí en mi mueble y... ¡plah! Claro. Un culo. Probablemente. De repente sí. A la mierda, ¿no? De repente no. Ok, yo no te voy a pedir nada, tranquila. No te voy a pedir nada porque uno da algo sin esperar algo a cambio. Yo te estoy molestando, tranquila. Mírate al espejo y repítetelo 5 veces porque eso no me lo has dicho allá. Tranquila. Es más, ¿sabes lo que me dice? Rux, después del show le hace salir a tonear, pero ¿quieres tomar o no quieres tomar? ¿Qué significa eso? Si sabes que yo no tomo y si sabes que si yo tomo un vaso soy polla. No te he dicho tomar. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la gente va a creer? No, ese sí quiere. Ese está esperando. Pero tú nunca me has dicho... Ese está así. Tú nunca me no has dicho... No es un gato panzón. Es que tú no. nunca me has dicho a mí para ir a tonear ni para mucho menos a tomar. Ayer íbamos a ir a tonear. Tú no podías. Ya, hoy día me han escrito el cumpleañero que íbamos a visitar ayer. Me ha dicho, ay, estamos, mamá huevo, estamos acá en Miraflores. Baja, baja. Y como es chamo, me da miedo pues decirle que no. ¿Entiendes? Le digo, sí, claro que sí, baja, que estamos con toda la gente. Uy, voy a conocer a toda la gente para que me proteja. ¿Me entiendes? Ah, mierda, no. Entonces no. Le dije, ay, ¿quieres ir? Me dijo, no, estoy cansada. Le dije, ok. No le dije, vamos, porque tienes que tomar. Bueno, yo sé que eres polla, y yo está bien, todo bien. Tú no tomes, hijita. No tomes, tranquila. Sanita te quiero. ¿Después del concierto de Don Teto? No, nada, fuimos a comer pollo y después cada uno a su casa. ¿Ah, que sí? Me sorprendió también el concierto porque ella esperaba... Ah, ya, porque yo le dije, Brian, escúchame, tengo una activación en la radio y pues, ¿me puedes acompañar? Dije, ok, vamos, entramos y le dije, oye, ¿pero de qué es? De Don Teto. Yo soy fan de Don Teto. Y yo sabía. ¿Y yo? Yo sabía que él era fan de Don Teto. Por eso yo le dije, acompáñame. Claro, porque yo te conozco, ¿sabes? Porque yo me stalkeo todas tus redes sociales hasta lo que te tú gusta. ¿Tú no sabes cuándo Chucho publicó yo algo de Don Teto? No, pero... ¿Cuándo? ¡Nunca, Chalo! ¡Nunca! Nunca, pero yo presto atención, pero cuando he ido a tu casa. ¿Cuándo Chucha te he dicho yo algo porque de Don Teto? Porque cuando he ido a tu casa y he visto tu buscador en YouTube, he visto Don Teto. ¿Cómo mierda se entró a mi computadora? La llave, pe huevo, que tu hermana me dio. ¡Hala! Entonces yo averiguo. Yo amo tu detalle de las flores amarillas, qué lindo. Pero mira, mira el contraste, ¿ah? Que me da flores amarillas porque todo el mundo sabe que son flores amarillas. ¿Sabes que te estás? ¿Quién chucha sabía que te gustaba Don Teto? Nadie, yo nomás. Y yo te sorprendí en ese concierto. Y te hice creer. ¿Hice alguna activación con la radio ese día? ¿Hice alguna activación en la radio ese día? No. Porque yo te llevé de sorpresa. ¿Se dan cuenta? Y la gente dice que yo no lo quiero enamorar. Obviamente hace rato, pero no se da cuenta. ¿Se dan cuenta que ella es la gata que está así?
Y estoy con el gato panzón así. Yo entré, faltó el meet and greet, yo entré y dije, don Teto. Y comencé a cantar, va a suceder. Y comencé a recordar viejos amores, ¿no? No, pero está bien, que para eso lo llevé, para que vote todo. Pues claro, por supuesto. Claro, por supuesto. Ya ves, yo me preocupo. A mí me importa eso, para votar todo tu pasado. Ah. El pasado. Esto también está acumulado de pasado, mira. Ah, ya. Qué asco. Qué asco. Qué hombre tan despreciable. De la, ya estoy como palta verde yo ya. Ya ves, no, pero te sorprendí. Me emocioné. Yo sé, es porque yo busco detallitos que te puedan gustar. Fue el primer detalle, el segundo detalle que te hice. ¿Cuál fue el primero? Tu calzoncillo con mi cara. Detallazo. Me regaló un boxer con su cara, brother. Pero bonito, no te lo esperabas, weón. Imagínate, weón. Imagínate. Así, abrazando a la pichula. Yo lo vi y dije, ala, no, ¿cómo voy a usar eso? No, ¿pero no. te sorprendí o no te sorprendí? Tengo un polo que dice Only You con todas sus fotos, pecalata. Calata. Sí. ¿Quién te regala eso? ¿Cómo chucha voy a ir al gimnasio así? Pero llévalo. Y si te preguntan sentir, quién es. Voy a sentir la mirada de todos los hombres ahí mirándome la espalda. Pero está bien, pues. Y me agacho y, tamario. Voy a cargar esa hueá, van a decir, ven, yo te ayudo. ¡Ay! No, causa, no. Luego el concierto, ¿y qué más, ya? Yo no he hecho nada por ti. Solamente las flores de mierda, las flores de amarillas. ¡Qué muy bonito detalle! ¡Me trajo al patrón! ¡Ay, me trajo el patrón! Cuando él dijo nunca, o sea, se acordarán que hace tiempo, el patrón también me llevó a Rosas, un amigo mío. Que ¡su amigo! ¡Su amigo! ¿Qué era ese huevón? Ah, TikToker. Su amigo el TikToker. Se llama John. Su amigo John. Ajá. Uh-huh. Sí lo conocí, ¿no? Sí, lo conociste, sí, te lo presenté. Y me llevó, pues me sorprendió todo mi cumpleaños y dije, ay, qué lindo detalle. Y él cuando vio ese video dijo, nunca en mi puta vida te voy a llevar el patrón. Qué asco, qué feo, que la puta madre, escandaloso. Jamás dije eso. Entró el patrón. Jamás dije eso, solamente. Mira, que está todo. El patrón llegó. Es más, la foto está en mi perfil. Y qué lindo. ¡Señorita Rexona! ¡El patrón! ¡Señorita Rexona, desde el más allá le habla a su patrón, papá! No vas a llorar por él. Ay, yo también te conozco. No me conoces, ¿sabes qué? Si él quiere escuchar su padre. Si él quisiera, no, si tú me conocieras. Tu papá está como un gato panzón arriba. Mira, yo desde que fuimos a Arequipa, que no me acuerdo hace cuánto tiempo fue. 3 años. Yo te di el contexto de un cuadro, que yo no tengo una foto familiar. Sí. Y yo me acuerdo que hace como 3 años me dijiste, yo te voy a regalar tu cuadrito familiar. Te voy a decir la verdad. Todas y las veces. Hasta el día de hoy. Todas las veces. Ni mierda. Así todas que... las veces que he escrito. Que he escrito para que me hagan ese cuadro a dibujo. Nunca me lo entregan a tiempo. Nunca. Y yo no voy a. O sea, te doy un tiempo límite. Y en el tiempo límite me dices, no, todavía falta. Dame una semana más. Brother, ya no lo necesito. Es para ese día. Y ya está. Todas las veces. Han sido como 4 veces que he intentado regalarte esa mierda. Sin que me lo pidas. Porque o un regalo de cumpleaños, o un regalo, no sé, especial, por Navidad, alguna huevada, pero nunca está a tiempo. Entonces creo que ya es la, no sé, en algún momento se dará. Voy a venir acá con tu cuadro. En algún momento se dará, ya viene a otro y me lo va a dar. Porque claramente va a ver el video. Y si te lo da otro, bien por ti, hermano, bien por ti. Ay, no jodas. Hazlo, pero no va a significar lo mismo. ¡Qué fuerte! Tranquilo. Hazlo. Tranquilo, pequeña, eres perfecta. Tranquila. Estoy aprendiendo de ti, ¿ya ves? Me encanta, mi maestro. Ay, el día que me enamore vas a perder. ¿Por qué voy a perder? ¿Me enamoro de otra? Está perfecto. Yo desearía que te enamores de otra. Vamos a ver cuánto dura. Tú no comes ni dejas comer. No. Es que tú me estás... Pero yo sí te tengo que ver comer. No, es que tú me lo estás diciendo a mí. O sea, tú eres el gato ahí arriba comiendo una rata. ¡Ah! ¿Y qué ratas? Pero, perdón, a lo que yo me voy es que... Yo estoy castrado ahí.
No, pues, a lo que yo me voy es que tú lo dices de un tono amenazante, como un tono diciendo, puta, el día que yo tenga flaca, me vas a perder. Los mejores amigos no se pierden. No, no te digo. Entonces, que... por eso te digo, los mejores amigos no se pierden. No manipules, esta huevona. No, nunca. Yo no manipulo, te estoy diciendo nunca, la verdad. Es que, soy tu hermana. ¿Sabes qué es lo peor? Que ellas aprenden. Aprenden un culo contigo y a veces me escriben, oh, Brian, ¿por qué pierdes esa pelea, hermano? ¿Sabes los problemas que me has traído, concha de tu madre? Yo le digo, papito, ¿qué pasó? No, esta huevona, puta, me sacó la de Roxana. Weón. No. Todo, pa, 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 y yo ni cuenta me di. Puta, tengo que comprar rosas ahora, huevón. Tengo que pedir perdón por algo que ella hizo. Entonces, es como mierda le da la vuelta tan rápido a todos los asuntos. Tu vieja te ha entrenado bien, huevón. Yo le enseñé a mi vieja, mami, porque también era cojuda. Concha de su madre, weón. ¿Cuántos tienen ese problema acá con su pareja? Que en un momento saben que están ganando y de la nada piden perdón. ¿Ganan en qué? A ver, ponme una situación. A ver, ponme una situación donde estás no ganando. Una pelea de pareja. Una pelea de ya, pareja. Okay, okay. Una pelea de pareja que ustedes son pareja. ¿Sí? ¿No? Uy, no. ¿Sí? Ex. Son ex. Son amigos, ex. Son ex, conocidos, amigos con derechos. Pelea, pelea. Ah, está peleando. Ya. Ya, una pelea de pareja. Cojuda, que hayan tenido. Un insignificante. ¿Ah? Sí está loca, sí está loca. Ah, tan fuerte las peleas. Ok, pregúntale tú, porque también me dio miedo. El pata lo veo así secuestrado. No, mano, no, lo vas a empeorar. Ya cuenta, dice, ya te dio el go. Que cuente, pero en la casa te va a sacar tu miércoles. Uy, a ver si tiene huevo. Me encanta esa chica me gusta. Ya me dio miedo. Demuéstrale que tiene huevos, cuéntanos. Dinos. Oh, lo tienen bien amaestrado. No, pero está bien. He visto un video que dice que los hombres en su matrimonio, sus relaciones duran porque siempre le hacen caso a su mujer. O sea, que nos dan por nuestro lado, entonces. Claro, ustedes están equivocados. O sea, que ni siquiera pueden, de alguna otra manera, tener una comunicación con nosotras porque automáticamente van a decir, ah, esto no voy a perder, mejor le doy por su lado. O sea, tú ni siquiera te va a interesar discrepar conmigo. O sea, te llego al huevo. O sea, tú no vas a poder ni siquiera intercambiar palabras conmigo. Me vas a dar por... O sea, no te intereso, no te importa lo suficiente como para poder tener una conversación de adultos. O sea, vas a ser tan cobarde de decirme, ya, sí, yo tengo la culpa, perdóname. Sí. Qué cabro. Mal, de verdad mal. Porque si no vamos a llegar a nada, la relación no va a funcionar. ¿Me entiendes? Mira, mi hermano sabe que no puede pelear porque si no su flaca se muere. Ah, entonces yo voy a adoptar esa postura. Yo voy a decir, no, si yo la hago enojar, ella de la nada va a estar. Entonces es como que, ¿qué? Si la hago enojar, yo muero. Sí, claro. Por mi salud, por mi integridad física y emocional, mi amor, tú ganas. No, la gente piensa que yo realmente soy así, pero no, yo cuando hay una discusión, yo no hablo. O sea, la típica de la mujer que no habla, pues dice, no, mi amor, todo bien, tranqui, no pasa nada. Eso es peor. O sea, ¿qué quieres entonces? O sea, pelea, si dime las cosas en la cara. Si no dices, no, amor, tranqui. Pero sí, pero ¿de qué sirve que yo te diga las cosas en la cara si luego me vas a decir, no, mi amor, tranquila, ya, perdóname? ¿Qué fin hay? Si no vamos a, pero no vamos a solucionar. ¿Yo para qué me gasto? ¿Puedes darle el micro a ella? ¿A quién? Ahí. Sí. ¿A la de blanco? ¿Por qué? ¿Cómo te llamas? Magali. Tranquila, Magali, que acá te defiendo. Tú tranquila, acá te defendemos. ¿Qué piensas, Magali? ¿En una pelea el hombre debe ceder todo el tiempo o debe confrontar la situación? O nos tienen que escuchar. ¿Tú qué crees, Magalita? Yo creo que ambos deben ceder. Exacto, para que la relación funcione, claro. ¿Sí o no? Claro. No, déjala. Ambos deben ceder. Sí. ¿Pero tú crees que ella cedería? No creo. No, sí. Por supuesto, si yo me equivoco, créeme que si yo me equivoco, yo pido disculpas. ¿Aceptas tu error? Claro, pero sí, por supuesto, porque es de valientes sí. Pedir perdón cuando uno se equivoca. Sí. Lamentablemente nunca me he equivocado, Magali. Nunca me he equivocado, entonces. ¿Cómo hacemos ahí? Porque yo no voy a dar el brazo a torcer, Magali, claramente. Si es que él tiene la culpa, yo le voy a hacer ver su error para que no lo vuelva a cometer. Ella tiene una respuesta automática para todo. Mira, ¿por qué me engañaste? Ay, qué estresante. Me estresas. Ya ves, Magali lo acaba de decir, qué estresante. ¿Por qué me engañaste? Porque me estresas. ¿Me engañaste porque te estreso? Claro, no viste las señales que te quería dejar. No me hizo otra opción de engañarte.
Ahora espero que con esta engañada ya me puedas dejar. Pero claramente, como no me puedes dejar, te dejo yo. Débil, eres débil. No te hiciste respetar. ¿Viste, Magali? Yo no estoy aceptando que te engañé. Estoy aceptando que te engañé. ¿Dónde estoy mal yo? ¡O te he negado! Muchas gracias, señores. Muchas gracias por haber venido. Un fuerte aplauso para todos ustedes.